Estoy en Las Varas por un lugar donde cerraron la pasada de motos. Antes acá se andaba harto en moto, pero los vecinos se quejaban por el ruido. Esta subida es brutal, incluso para la moto, y no creo que la suba, pero vamos a intentarlo porque por último nos vamos a empezar a reír al toque. Toma uno, si sube esta weá, le prendo velitas. Esto va a estar re difícil. Se lo pedí todo. Me trajo hasta acá arriba, weón. Voy a probar otra línea que no esté tan terrible. Es mucho más fácil de llevar que una moto normal. Vamos a probar otra opción. Bueno, no te lo puedo creer. Estoy ladereando, pero estoy subiendo, weón. No te creo. Mi celular quedó abajo. Bueno, la voy a freír o va a llegar arriba, una de las dos. Oh. Moto, cuidado. Oh, lo quiero andar en moto, weón. Oh, se pasó, weón. 80 kilos para arriba. Aguatón Berjan subiendo. Baja más como moto que bicicleta. Por aquí, por aquí. ¡Pum! Un poco de shaya. ¡Sorrié! ¡Wow! ¡Oh! ¡El manubrio! ¡Mira dónde quedó! ¡Oh! La vi turbia. Aparte estaba acelerando mientras frenaba, weón. Oh, ando sin llave de Allen, weón. Eso es cuando era mío, yo cambié manillar. Aparentemente no lo apreté. Las weas que me pasan, weón. Weón, los guardapolvos. Ya, eso jamás debió haber volvido ahí tan fácil. Hay que apretar este manubrio. Bueno, el Tesla pasó, subió. Casi me mato, weón. Turbio. Tengo un plan. Voy a los circuitos de bici. Voy a tratar de encontrarme con algún socio buena onda que tenga llave Allen. Y se lo voy a agradecer demasiado. Que no venga nadie, por favor, que puta que me va a sentir pelotudo. Nadie por ahí, nadie por acá. Oh. ¡Nico! Buena. ¿Cómo estás, Iván? ¿Quién es? Berjan. Buena, weón. Bien, weón, ando con un problema gigante. Oh. ¿Tenís llave, Allen? Sí. ¡Patán! Buena, weón. ¿Cómo andaba la escuela? Bien, weón, estoy viendo acá, weón. Oh, estaba más suelto que la mierda. Casi me mato recién. Ah, la dura. Oye, está buena esa. Esta es la Zurrón, le dicen. Yo la bauticé como Dora la Exploradora. Llega de cualquier lado. Llega de cualquier lado. Tenéis que andar con respeto nomás de los ciclistas y todo, no erosionar el circuito. Y ojalá ir a meterte a senderos que sean de moto. Así que estaba allá abajo andando las líneas antiguas que hacían los buenos que andan en moto acá, que lo echaron por ruido. Ah, perfecto. Y tranqui. Buena, Nico, me salvaste, weón, gracias. Suerte, loco. Ando un día ahí para allá en la casa, weón. Puta, feliz. La filete, loco. Cuídate, compadre.
Ya, sigue el test. Contra viento y marea. ¡Wop! Dubidub, Dora la exploradora, weón. Lo máximo. Shup, 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 dubidub. Ay, tranqui, como que sentís que tenía el agarre de una moto casi. Pero tenía una rueda más chica. Un vehículo mucho más ágil de mover de lado a lado. 47 kilos versus 100, 110 con benzina y todo. Es bastante livianita. Y nos sentamos y nos vamos tranquilamente para arriba. Estoy de nuevo arriba de la bajada. No hay primera sin segunda o tercera o como sea. Está todo. ¡Wow! ¡Drip! ¡Oh! Está todo medio tapado. Acá ya no. ¡Woo! ¡No! ¡Que no falle el manubrio! ¡Oh! Le pegué al pedalín con una piedra. Sobrevivimos, ya no la miren más, weón. Esto es por acá. Van dándole todo el abuso que le daría a una moto. Ni una mala cara. Rebotando para que acelere. Aquí una moto te estaría dando mucho más. Esto te lleva a 33 por una subida bien parada. Y apenas se pone plano. Un poco más plano, empieza a sumar velocidad. 39, 40. Acá llegó a 50. 53. No malo. Te puede llegar a lugares bacanes, cacha, acá hay uno. Curva Nu. Tigre. Wow. No hay nadie aquí. Este ya ha hecho un feo sin mucho más que un. Cacha este lugar. Este lugar es cuático. Es bonito. Esta es bajada de bici que se ocupa menos que la otra, pero se ocupa igual. Y también me va a tirar tranquilo para no destruir. Tracción. Bueno. Blip, 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 blip. Hay que tener mucho cuidado con el acelerador porque si se me da la mano, igual pela, igual derrapa caleta. Estoy muy suave con el acelerador. ¡Oh! ¡Oh! Esa parte estaba brutal. ¡Oh, cómo tracciona! Bien. ¡Hop! ¡Ay, cómo trepa! Que no derrape. Ahí está. Oh, y todo el rato con un ojo arriba, weón, viendo que no venga nadie. La hice pésimo. Pero el micro torque es muy regulable el acelerador para que traccione. Wing. Ya, esto es bajada a nivel. ¡Wing! Estos son contra el aireo, o sea, contra Peralte. Casi me voy a piso, terrible. Sin chantadas. Esa era parte del trato. Oh, qué cuática que es, man. Tengo los frenos como bicicleta. Se los cambié el día uno porque no podía andar como moto sin embriague en la mano derecha y sin freno en el pie, así que se me hace más natural andarla como bici, aunque baja como moto por el peso.
rico sendero este, weón. Estoy andando tranqui porque no quiero ser el tonto que rompe los circuitos. Qué rico que estuvo, weón. Oh, se pasó. A Dora Exploradora le han tocado bastantes modificaciones. No costosas, el manubrio, el manillar no original, partiendo por eso. Y he levantado todo el cabezal delantero. La horquilla hizo fondo recién, estos son los 20. Y acá tiene como 3 centímetros, diría yo, de barra extra para que me la deja con más ángulo. La platina abajo, los espaciadores arriba, la T invertida porque viene dada vuelta. Traerme el manubrio para arriba para que sea maniobrable y quede rica. Y en eso le puse un espaciador de volumen, pero eso ya se los voy a contar. Espaciador de volumen como espaciador, no como rellenar resorte. Eso ya se los voy a contar cuando hagamos el review de esta cosa. Es vehículo eléctrico que ya da... Tiene tanta potencia, tantas capacidades y te deja hacer tanto que el usuario tiene que ser súper responsable, porque si no estas cuestiones les van a prohibir o las van a odiar, una de las dos. Entonces hay que andar con cabeza, tratar de no meterse en senderos de bici, meterme en las varas. No era mi primera opción, pero me acordé de estas subidas antiguas de moto. Y espero que no le haya faltado el respeto a nadie. No era mi intención, intenté hacerlo lo mejor posible. Zurrón. Zurrón se llama. Un híbrido eléctrico es como si una bicicleta y una moto hubiesen hecho y saliera esta cuestión. Pero... sin la contaminación de una moto, sin el ruido de una moto, pero jamás como una bicicleta. Yo soy bien mañoso para el tema de cómo andan las bicis y aún no he probado e-bike, pero creo que ni siquiera la e-bike me gustarían, porque mientras más liviano, más ágil, más rápida, mejor. No creo que ande mucho más, no me siento tan cómodo andando en las varas. Hicimos un par de pruebas buenas que me dejaron contento y la vamos a estar viendo más adelante, así que si te gustó este video, dame un like. Si tiene algún amigo que le gustaría tener una motito como Dora la Exploradora, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. No llego.